Continúan las actividades de celebración del Día del Salubrista y el día de hoy se realizó un campeonato de fútbol en donde participaron todos los empleados del área de salud y del Hospital Nacional de Jutiapa. Sí, comentarte que hay una comisión organizadora en estos días quien está encargada de realizar actividades del Día del Salubrista. Estas dieron inicio la semana anterior y dicho sea de paso, pues para hoy se tiene contemplado que iniciar y darle seguimiento también a los juegos salubristas intermunicipales. Para ello, pues el personal multidisciplinario de los centros y puestos de salud está participando en campeonatos de fútbol y básquetbol. Entonces, el día de hoy pues se continúa con la semifinal de equipos de fútbol allá en el municipio de Quesada. Para el día 3, ¿verdad?, se tiene desfile y elección y coronación de madrina salubrista en el Salón de Usos Múltiples del Campo de la Feria. Entonces, según hemos constatado, pues van a haber representantes de acá, de los municipios, en la cual se van a dar a conocer no solo a la belleza trabajadoras de salud, sino también expondrán sus mejores galas y, por qué no decirlo, sus carrozas, ¿verdad?, para el día 3. Luego el día 4, que tenemos también final de equipos de fútbol y básquetbol, que también será como sede en Quesada. Y luego el día jueves 5, pues de hecho tenemos la premiación de los juegos deportivos, ¿verdad?, de los ganadores en el mini campeonato intermunicipal que se está llevando a cabo. Y se hará la premiación y luego tendremos un almuerzo, ¿verdad? Y luego el día 6, que ya es el día oficial de salud pública, pues ese día se tiene contemplado descansar a efecto de que los trabajadores gocen de ese feriado. Sin embargo, cabe mencionar de que los servicios de salud estarán cubiertos también, ¿verdad? Para estas actividades que se están realizando anticipadamente, el 50% de personal está autorizado a participar en el mismo. También podría decirse que para el día jueves y el día viernes, de igual forma, ¿verdad?, se espera que los servicios de salud también no se queden descubiertos, porque es prioridad atender a las personas, ¿verdad?, en los servicios de salud.